De esta forma resultó la puerta de metal de esta vivienda ubicada en la intersección de las calles Francisco de Cela y Ramón Castilla, a unas cuadras del centro histórico de Trujillo. Y es que dos combis de la empresa de transportes Los Girasoles Service colisionaron. Una de ellas se empotró contra la casa y 9 personas resultaron heridas. El señor Elio Gamboa, quien alquila este espacio, y la madre de una de las pasajeras heridas, denunció que fue por exceso de velocidad en el que circulan estas unidades lo que provocó el accidente. Estos señores todo el tiempo corren acá, todo el tiempo andan a las ganadas por un pasajero, por 2 soles, paran corriendo, no respetan a nadie. En la combi han venido varios, dice mi hija, pero dice que han venido corriendo las combis. Pues ahí se decía que se ha volteado. Y ahí... Pero la situación no queda allí. En el Hospital Belén, hasta donde fueron conducidas al menos 4 pasajeras, se quejaron por la falta de atención. Mi hija con su papá de la señorita, entonces hasta ahorita no nos atienden. ¿Cómo va a ser darle el abuso si ahí está mi hija, está sangrando su pierna y no la, a su papá de, la, de ella el también? El accidente ha sido a las 5:40 de la mañana, son las 9 de la mañana y no son atendidos. Ahorita no lo quieren atender también. ¿Mamá dónde trabaja? En el SEGAT. Todo el cuerpo le duele la cabeza y desde las 6 de la mañana no lo quieren atender. Esta empresa de transportes que cubre la ruta Trujillo-La Esperanza, según algunos vecinos que prefirieron no salir en cámaras, señalaron que es usual que siempre sus conductores manejen a excesiva velocidad con el fin de ganar pasajeros.